confianza de los electroalces pop. HBO nos quiere emocionar con esta segunda temporada. Creo que me voy a hacer pipí. Tranquilo. Nos acaba de lanzar no uno, sino dos trailers de la segunda temporada de La Casa del Dragón, con toda su publicidad donde tenemos que elegir un bando, exactamente como Westeros, que se pinta de negro y verde para esta épica guerra civil. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Y por eso en este video te traemos todos los datos, curiosidades y referencias que no viste de los dos trailers de La Casa del Dragón. Lo primero que tenemos que mencionar, por supuesto, es toda esta campaña de los dos trailers y de elegir un bando. Y es que va en perfecta sintonía con lo que pasa en la historia. Recordemos que tras la muerte del rey Viserys, tenemos a dos hijos peleando por el trono. Cada uno divide a la casa Targaryen representado por un color. Para los que no lo recuerdan, estos colores son usados porque en un evento tanto la reina Alicent como Rhaenyra usaban vestidos de estos colores, y desde entonces la gente comenzó a relacionar estos colores con el apoyo a cada uno de estos posibles reyes. Negro con el apoyo hacia Rhaenyra y verde para Aegon. Tenemos un tráiler verde y tenemos un tráiler negro, pero ambos comparten una estructura de lo que nos cuentan. En ambos podemos escuchar a cada una de estas reinas contando su versión y nos da una mirada de cómo se encuentran actualmente. Ambas retoman el contarnos qué sucedió tras la muerte del rey Viserys. Por un lado, para Rhaenyra vimos desde la primera temporada que siempre fue educada para ser la sucesora de su padre y que se esperaba que ella gobernara, y que eso siempre fue su deseo, pero en el tráiler de Alicent nos cuenta cómo Alicent Hightower creyó erróneamente que las últimas palabras del rey eran un deseo para que su hijo Aegon II lo sucediera. Ambas parecen muy seguras de la legitimidad de su causa. Y en este momento recordemos que Viserys estaba ya enfermo y que confundió a Rhaenyra con Alicent. Él estaba hablando de la profecía, pero Alicent entendió sus palabras de otra manera. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. Con quien habla en la primera parte del tráiler verde, Alicent, parece ser Larys Strong, este sujeto que tiene un fetiche con los pies. ¡Todos están enfermos! Sí, y no es gripe, gordito. Parece que el lado verde es el lado tradicional conservador, y nos lo recuerdan con una toma de Alicent en el septo rezando. Parte de lo que a ella le hace tanto ruido de la idea de Rhaenyra gobernando es porque va en contra de las tradiciones que normalmente le pasan la corona a los hombres, y que su hijastra, recordemos que ha tenido una historia complicada con la paternidad de sus hijos. Tenemos una toma a lo lejos de Dragonpit, este lugar donde en Desembarco del Rey se guardan a los dragones. Para el final de la primera temporada, dos cosas cruciales suceden. Por un lado, consiguen coronar en Desembarco del Rey, y por eso vemos esta escena en ambos trailers donde se ve a Aegon sentado en el trono de hierro, y uno de los hijos de Rhaenyra, Lucerys, fue asesinado. Otro momento que nos lo recuerdan en el trailer negro con la escena de Aemon sobre Vhagar. Todos deben de elegir. Esto seguramente será parte de la dinámica de toda la serie, cuando veamos cómo tratan de convencer a todas las grandes casas de Westeros que apoyen a uno de estos lados. Y vemos en el tráiler verde cómo están colocando en diferentes lugares los emblemas de los Targaryen con banderas verdes, y es porque Aegon gobierna Desembarco del Rey. En ambos trailers podemos ver que llevan diferentes coronas cada uno de estos reyes. Por un lado, Rhaenyra lleva la corona de su padre, porque recordemos que fue robada y llevada hasta ella. Y por el otro, tras no tener la corona de Viserys, Aegon II porta la corona de Aegon el Conquistador. En el tráiler verde podemos ver a Sir Criston Cole sin su casco, lo vemos con su armadura y lleva una cadena de oro. Parece que para este momento ya es mano del rey, y es que el recién coronado Aegon II no le gustan las políticas algo lentas de su abuelo, ex mano del rey, y prefiere hacerle caso a un caballero que, como él, quiere saltar a la batalla. Y esto es un recordatorio de cómo poco a poco para Alicent le es más difícil controlar a su hijo como rey. Un rey que en su adolescencia pudimos ver cómo no le interesaba mucho el educarse y aprender a gobernar, algo completamente diferente a su media hermana Rhaenyra. En el tráiler verde podemos ver en acción a otro dragón, uno que es de color amarillo y se trata de Sunfire. Es el dragón del rey Aegon II, así que parece que nos van a volver a dar más batallas de dragones, que no podíamos esperar menos cuando estamos viendo la adaptación de La Danza de Dragones. Algo que debemos de recordar es que ni Alicent ni Rhaenyra querían que las cosas se terminaran volviendo tan sangrientas en esta guerra, pero hay un par de decisiones por parte de los negros y los verdes que terminan volviendo todo aún más sangriento. ¡No! ¡No soporto ver la sangre! ¡Me choca la sangre! Podemos ver que en la Fortaleza Roja están poniendo unas ballestas que son llamadas escorpiones. Estas están hechas para poder defenderse de los dragones. Recordemos que en esta época tener dragones era algo mucho más común que en Juego de Tronos, y estas mismas armas fueron usadas por Qyburn en la temporada 8 cuando se quería defender de los dragones de Daenerys. Podemos ver en el tráiler a uno de los gemelos Cargill. Recordemos que estos gemelos se distanciaron y separaron porque cada uno apoya una causa diferente. Vamos a tener el encuentro de hermano contra hermano, y a su hermano lo podemos
podemos ver en una escena del tráiler negro luchando con una espada. En el tráiler verde hay una escena donde vemos a una capa dorada. Recordemos que esto es parte de un plan de Daemon, quien encuentra a un infiltrado en las capas doradas para que le ayude con su terrible plan de venganza por la muerte de Lucerys. Podemos ver también un túnel y parece que esto es el pasadizo donde ingresan a la fortaleza roja Sangre y Queso, un momento clave que parece que lo vamos a ver en el primer episodio por el título de este, cosa que es parte de la venganza que termina con más derramamiento de sangre. Y parece que por eso vemos una escena en este tráiler con una mujer cubierta de sangre. Y parece que también nos muestran una escena de Daemon con cara Access, cuando están por tomar Harrenhal, que es uno de los primeros lugares que toman para los negros. Podemos ver un momento donde se ve a Aemon hablando en el consejo de Crystal Cole, que parece que están preparando las cosas para un encuentro entre Daemon y Aemon. Son parte de los enfrentamientos más épicos de la Danza de Dragones. Con los episodios que vamos a tener de esta segunda temporada, quizás una batalla que por cronología la guarden para después. El tráiler verde nos muestra el regreso de la Casa Baratheon. Se ve a un guerrero vestido de amarillo con una espada y con un ciervo, el símbolo de la Casa Baratheon. Esto insinúa que los Baratheons tendrán un papel más importante en la temporada 2. A diferencia del tráiler verde, en el tráiler negro vemos más de lo que sucede en Roca Dragón, el castillo donde se encuentra Rhaenyra. Tomar Desembarco del Rey será parte fundamental de esta guerra civil, pero en esta temporada vemos que sigue siendo dominada por los verdes. Así como el tráiler verde nos mostró a un Aegon tomando su casco y su corona para montar a su dragón, Rhaenyra no se queda atrás y hace lo mismo. Ambos están dispuestos a enfrentarse en combate para esta segunda temporada. Vemos el regreso del muro, ubicado en el extremo norte de los Siete Reinos. El muro separa las zonas salvajes más allá de los Reinos Poniente, gobernados por la Guardia Nocturna. Sabemos que las intenciones de esta temporada también es mostrarnos más de la Casa Stark. Mientras que Lucerys fue enviada para ganarse el favor de la Casa Baratheon, el otro hijo de Rhaenyra, Jaehaerys, fue enviado a Winterfell, que es la sede de la Casa Stark. En esta época, esta casa es gobernada por Kreegan Stark, así que es una buena teoría que si vimos más de esta misteriosa daga que conecta con Juego de Tronos y con la profecía, de seguro el regreso de la Casa Stark podría traernos más secretos. La Casa Velaryon es otra de las grandes casas que apoyan a Rhaenyra. Vemos a Corlys Velaryon y un barco. Corlys no es el único que da su apoyo a la causa, y el tráiler negro nos trae el regreso. Podemos ver una escena donde se abre un portón y revela a dos mujeres de luto. Son la reina Alicent y su hija Helaena. Esto quiere decir que es una de las escenas después de que el plan de Daemon suceda. Este evento marcó mucho al personaje de Helaena porque en el libro termina por caer en depresión y no está del todo bien de sus facultades mentales. ¡Ese nene está chiflado! Pero la temporada 1 nos mostró que tiene un poder vidente. No sabemos cómo este evento afecta a Helaena en la serie. El bando negro tiene que apoyarse en la búsqueda de dragones y sus jinetes. Por eso podemos ver montada en su dragón a una de las hijas de Daemon Targaryen. Seguramente este es el preámbulo de que Daemon comenzará a buscar la semilla del dragón, es decir, a más jinetes que puedan montar. Podemos ver un dragón más en el tráiler negro, que por su tamaño y sus alas quemadas seguramente se trata de Vhagar. Una parte importante del apoyo que tiene Rhaenyra es de su tía, la reina que nunca fue. Vemos a Rhaenys al final del tráiler negro. Ella nos mostró que era alguien que deseaba evitar la guerra. La vemos que se comporta en parte como la voz del corazón en respecto a la guerra. Esta voz es de un consejero que continúa en la temporada 2, por lo que nos muestra el tráiler negro, porque le comparte una advertencia. Cuando el deseo de matar y quemar se apodere y se olvida de la razón, ni siquiera recordarás qué inició la guerra en primer lugar. Termina el tráiler con un dragón estallando en un grito. No se ve muy claro ni el color de este ni el jinete, pero al tratarse de un dragón tan grande que no se ve como Vhagar, nos hace pensar que es Mellis, que junto con su jinete tienen épicos encuentros contra sus enemigos. Esta reina que nunca fue, no podemos perderla de vista, porque será parte importante de esta parte de la historia. La serie va a tener 8 episodios, así que la vamos a ver del 16 de junio al 4 de agosto. ¿Ya merito? ¡No! Recordemos que muchos de los eventos de esta serie se hablaron en un par de capítulos del libro de George Martin, pero al igual como sucedió en la primera temporada, que sepamos cómo muere algún personaje o cómo se deciden ciertas cosas, pues en sí la serie ha decidido mostrarnos que aún se puede dar más contexto o interpretar las cosas de manera diferente, así que prepárense para que esta serie nos siga sorprendiendo. Y da pasada que escojamos un bando, así como en su momento tuvimos que escoger entre Team Iron Man o Team Capitán América. Es la misma dinámica. Y estos fueron todos los datos, curiosidades y referencias que no viste de los dos trailers de La Casa del Dragón. De igual manera, si te interesa todo lo que debes de saber antes de ver X-Men 97, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y hasta aquí su amigo, la luz del multiverso. Y como siempre, acabas de ver La Venganza de los Electroalces Pop. So say we all.